En el uso de la palabra, la diputada Laura Russo. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias por respetar mi único apellido. En primer lugar, quisiera adherir a su saludo a los familiares de las víctimas y celebrar también la celeridad con la que estamos debatiendo este proyecto de ley, al que el Senado le ha dado media sanción por unanimidad hace poquitas semanas y que ya hemos tratado en comisiones en esta Cámara. El ciberacoso es una problemática que nos preocupa como sociedad y nos ocupa como legisladores y cobra aún mayor relevancia en este contexto de pandemia que favoreció el uso intensivo de dispositivos electrónicos. Se ha multiplicado el uso de las redes sociales y creció el tiempo de conectividad en general, aumentando de esta forma los riesgos a los que están expuestos principalmente las niñas, niños y adolescentes, población especialmente vulnerable porque por su corta edad muchas veces no tienen las herramientas suficientes para poder detectar a tiempo los riesgos y obrar en consecuencia. Hay que recalcar que no es solamente un problema de la Argentina, sino que es un fenómeno de escala global, porque se genera en el ciberespacio, pero con consecuencia que tristemente traspasan la virtualidad. Este Programa Nacional de Prevención del Grooming o Ciberacoso es un avance más en materia legislativa, que profundiza leyes vigentes, como fue en el año 2013 la incorporación al Código Penal de este tipo de delito, estableciendo penas de 6 meses a 4 años de prisión. Señor presidente, tenemos que dar sanción a esta ley porque abordar esta problemática es también una forma de prevenir otras formas de vulneraciones de derechos hacia niñas, niños y adolescentes. Porque este tipo de situaciones muchas veces son la antesala de otros delitos, como son la trata de personas, la pornografía infantil, el abuso sexual y el homicidio. Tenemos que votar esta ley porque según el Ministerio Público Tutelar, las denuncias por caso de ciberacoso aumentaron en un 30% en la cuarentena y porque el 85% de los casos de la Fiscalía Especializada remiten a situaciones de explotación sexual infantil. Además, cifras de organizaciones dedicadas a este tipo de estudios afirman que los ciberdelitos en Argentina crecieron un 500% durante el aislamiento social preventivo obligatorio, siendo la explotación sexual infantil y la difusión de imágenes íntimas los delitos más frecuentes. El ciberacoso es una realidad y es un flagelo para nuestra población infantil y joven, y el Estado argentino debe hacerse presente con este programa que tiene por objetivo prevenir, sensibilizar y generar conciencia en la población sobre esta problemática del grooming o ciberacoso a través del uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación. Por eso, señor presidente, invito a todos a que acompañemos esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, diputada Laura Russo de Escobar, así no me reta.